Amigos, amigas del canal de Barça Hoy, bienvenidos y bienvenidas. Feliz fin de semana, estamos a viernes. Vamos con la previa, vídeo potente, que te voy a pedir que le des al botón de like, hazlo ya. Suscríbete al canal y déjame en comentarios tu opinión de todo lo que se viene, porque en este videazo te voy a contar las claves de la previa del partido Barça Deportivo Alavés. Jornada 13 de Liga, con el 11 potencial, las predicciones, los pronósticos y todas las posibles claves de este gran encuentro. Recuerdo, mañana no, se juega el domingo, apúntatelo bien. Domingo, 4 y cuarto de la tarde, aquí en Barça Hoy te lo narramos, te lo relatamos en directo. ¡Comenzamos con el vídeo! Pues lo dicho, queridos amigos culés, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la previa de este gran partido. Un encuentro en el que el Barça tiene que ganar sí o sí. Venimos de hacerlo realmente mal ante el Shakhtar Donetsk con esa derrota en Champions que nos ha dejado muy tocados. Y a Xavi, pues en el punto de mira, mucha gente tirándole hate. Yo de verdad que no lo aguanto, no lo soporto. Tanto hate a Xavi, por favor, un poquito de respeto. Es nuestro Xavi Hernández, por favor. Xavi out, por favor. Tranquilidad, tranquilidad, que lo bueno llegará. Vamos a hablar de estos dos equipos, del Barça y del Alavés. ¿Cómo llega el Barça? ¿Cómo llega el Alavés? Pues mira, te voy a contar para empezar que mañana sábado hablará Xavi en sala de prensa. El equipo hará un entrenamiento por la mañana y posteriormente, sobre la 1 del mediodía, Xavi dará lista de convocados y hablará en sala de prensa. Ya tenemos algunas cosas claras, como por ejemplo las ausencias. Araujo está recuperado de esas molestias que tuvo el otro día en Hamburgo ante el Shakhtar Donetsk y va a poder jugar perfectamente el partido. Por otro lado, los que no van a poder jugar seguro son Sergi Roberto y Gavi, que está sancionado. En principio, tocamos madera, si no hay ningún tipo de lesión de última hora, estas serían las únicas bajas del Barça. Por parte del Alavés, aquí vemos en pantalla que tiene algunas. No está Giuliano, Benavidez y Settler, que son los jugadores más tocados. Me he tragado Frenkie de Jong. Evidentemente, Frenkie tampoco contamos con él. Hasta después del parón de selecciones, Frenkie no estará disponible para el equipo de Xavi Hernández. Lo daba por hecho, pero bueno, se me escapaba y ahí lo dejo. Lo pone en pantalla la ausencia también notable de Frenkie de Jong. Vamos a ver cómo llega los dos equipos. El equipo de Xavi y el equipo de Luis García. El Barça, mira, últimos 5 partidos. Derrota frente al Shakhtar Donetsk 1-0. Victoria agónica ante la Real Sociedad, muy importante. Un partido en el que el Barça fue peor que la Real y merecimos perder. Esa es la verdad. Pero si fallas, si perdonas, lo pagas. La Real lo hizo y el Barça, con un golazo de Araujo, se llevó 3 puntos que pueden valer una liga. Ya lo veremos. Al tiempo. El Barça perdió su partido contra el Real Madrid 1-2. Partido en Montjuïc 1-2. Le ganamos al Shakhtar 2-1. Y le ganamos al Athletic Club de Bilbao, también en casa, por 1-0. El Alavés, por otro lado, viene de ganar al Almería, al colista, 1-0. Viene de perder, viene de ganar en Copa del Rey 0-10. Viene de perder, ahora sí, contra el Atlético de Madrid 2-1. En un partido en el que, oye, el Alavés mereció más y dio la cara en el campo del Atlético de Madrid. O sea, partido para tener ahí en cuenta como un posible partido. Bueno, un partido que yo diría que puede ser muy, muy similar al que veremos aquí, ¿no? En bloque bajo el Alavés, montando contragolpe, balón parado. Equipo siempre rocoso este que está a la vez. Empató a 1 contra el Villarreal y empató a 1 contra el Betis. Este es el balance que traen tanto Barça como el Deportivo Alavés. Los últimos enfrentamientos entre Barça y Alavés pues han sido de esta forma. El año pasado, jugando en casa del Alavés, en Mendizorroza, Alavés 0, Barça 1. En el Camp Nou, Barça 1, Alavés 1. Nos remontamos ya a la temporada en 2021, 13 de febrero. Es decir, temporada anterior no, la otra. Barça 5, Alavés 1. En el campo del Alavés fue empate a 1. Y si ya nos vamos a la temporada del COVID, la de 2020, el 19 de julio, el Barça ganó 0-5 contra el equipo del Deportivo Alavés, el equipo Babazorro. Los más destacados, pues mira, si verán portería, Gorosabel, defensor que viene de la Real Sociedad, al igual que John Guridi, y Luis Rioja, uno de los cracks de este equipo en la zona delantera. Vamos a hablar
de posibles 11. Vale, aquí me voy a parar. Quiero que tú participes y que tú en este momento del directo también te vayas a los comentarios y me escribas cuál crees que va a ser el 11 que Xavi va a alinear en este partido. Partido, como digo, en el que yo creo que hay que ser valiente y hay que apostar por jugadores que está ya pues pegando a la puerta, y en este caso me refiero a Pedri. Yo creo que es un partido para Pedri y por ello creo que tú en comentarios me dejes tu 11 que te voy a leer, ¿eh? Le voy a dar me gusta a todos los que yo vea ahí en el chat. Perfecto. Pues mira, el 11 que los amigos de Ubisoft lanzan es este. Te voy a decir si es el que yo opino o no, ¿vale? Los amigos de Ubisoft colocan a Ter Stegen, Joao Cancelo, Koundé, Íñigo Martínez, Alejandro Valde en defensa, con Gundogan, Pedri, Fermín y arriba Rafinha, Joao Félix y Robert Lewandowski. Tengo que decir que me gusta mucho esta alineación, que me gusta muchísimo, que se asemeja una barbaridad a lo que yo pienso. Y es más, yo tengo una única duda, y es si va a jugar Araujo titular o no. Yo creo que Araujo se ha recuperado de las molestias, y si está bien, me da y no descarto que se pueda quedar en el banquillo Joao Cancelo. Tengo esa pequeña sospecha, pero si no es así, yo apostaría por este 11 de los amigos de Bisocer, con Pedri titular en el centro del campo acompañando a Gundogan y a Fermín, y arriba Rafa, Lewandowski y Joao. Esperemos que el equipo cambie, que la dinámica sea muy diferente a la que hemos visto en los partidos anteriores. Queremos un Barça que tenga ya ese, nuevamente ese equilibrio, que evidentemente hasta que no llegue Frenkie de Jong va a costar mucho. Pero bueno, es el último match, el último partido antes del parón, y espero que tengamos solidez defensiva, que hagamos una buena presión tras pérdida, que el equipo esté bien organizado y bien situado en el campo y que no cometamos errores tontos, que peleemos y que lo demos todo por el escudo, que somos el Barça y la gente lo que quiere es que por lo menos se juegue algo y que se compita. La afición no pide más, evidentemente. Así que yo creo que con este 11 le podemos hacer frente al Deportivo Alavés. Un Deportivo Alavés que apunta a este 11, con Siberán portería, Gorosabel, Abdar, Rafa Marín y Rubén Duarte en defensa, con un tribote por delante con Antonio. Este Antonio es buenísimo. Este es Antonio Blanco de la cantera del Real Madrid, que es muy pero que muy bueno. O sea, jugador muy interesante. John Guridi y Ander Guevara. Ahí, por lo menos tres jugadores de la Real Sociedad. Y ahora en las bandas, la velocidad de Luis Rioja y de Yanis Hagi. Cuidado con este futbolista, hijo del mítico Hagi. Y arriba Samuel Obrodión, que es buenísimo, cedido por el Atlético de Madrid en la punta de ataque. Un tío que vamos a tener que vigilar muy pero que muy bien. Cierto, convocado con España, cuatro jugadores del Barça. Íñigo Martínez, que vuelve a la selección. Se cae Alejandro Valde, que no entra en la lista. Mete a Grimaldo, me gusta. Valde tiene que mejorar, no está bien. Entra Gavi, entra Ferran Torres y entra Lamine Yamal. Cuatro hombres con la rojita, con la roja, con España, me gusta. Y por cierto, lo dicho, buen partido este que tenemos por delante. Y yo, mira, si tiramos de estadística, vamos a la estadística que tiran aquí los amigos de Fantasy. Voy a hacer una ampliación para que lo puedan ver. Mirad, me voy a quitar de la pantalla un segundo para que ustedes puedan ver el tema de la probabilidad del resultado exacto. Mirad, aquí dice, probabilidad de que gane el Barça, 80%. Probabilidad de que gana el Alavés, 5,7%. Probabilidad, cuidado, de empate, 13,5%. ¿Cuál es esperado por el Barça? 2,5 goles. ¿Cuál es esperado por el Alavés? 0,52. Ahora, si nos vamos aquí a esta columna, el resultado que más probabilidad tiene de darse es el 2-0 con un 15,3%. A mí me mola, me gusta. Creo que el Barça no está bien, el Alavés tampoco. Va a estar complicado, van a defender bien y yo creo que el Barça le va a costar, pero vamos a ganar. Yo me sumo a este marcador. Barça 2, Alavés 0. ¿Y tú? Te leo en comentarios. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre. Nos vemos el domingo, ¿eh? Aquí, en Barça Hoy. ¡Adiós!